Hola, All Screeners. Hoy estoy aquí porque hace tiempo os interesasteis porque enseñara pues cómo hago los montajes que publico en YouTube y a veces también en Twitter. Antes que nada, tengo que advertiros porque aunque es cierto que hice varias asignaturas de cine y fotografía como optativas durante la carrera, no es mi formación básica, por así decirlo. Yo no he estudiado comunicación audiovisual y todo lo que he aprendido a hacer ha sido autodidacta, exclusivamente autodidacta, a base de ensayo y error. Por lo tanto, si eres una persona que busca en este vídeo consejos de cómo mejorar sus superproducciones, quizá no sea yo la persona más indicada para eso, pero si por el contrario es una persona que quiere hacer vídeos porque sí, igual que yo, pues te animo a que sigas viendo y a ver si así encuentras inspiración. Yo los pasos que sigo para hacer un montaje... Primero, pues las fuentes, ¿no? La verdad es que a mí la inspiración me puede venir de cualquier parte, pero sobre todo y principalmente con las promos, la música. Yo me pongo una epic cover o lo que sea así en YouTube, estoy haciendo cualquier cosa, o la música de un tráiler así que he oído y que me ha parecido flipante, y todas las imágenes que me vienen digo, guau, tengo que usar esta canción para alguna promoción, para algún vídeo o lo que sea, y ahí es cuando empieza todo. A partir de ahí lo que hago primero es descargar la música que he oído. Siempre utilizo YouTube, a veces en algunos montajes utilizo músicas y bibliotecas de músicas sin derechos de copyright para ahorrarte problemas con el algoritmo y todo eso, y si queréis pues os dejo en la descripción la página web que yo habitualmente utilizo. Pero tenéis otras muchas como Epidemic Sound, aunque en esa necesitas inscribirte y pagar una remuneración así mensual o anual, no sé muy bien cómo va la verdad, pero tienes una prueba gratuita durante un mes, eso seguro. Y eso lo tienen casi todas. Que se me apaga. Y a partir de ahí, pues también descargo las fuentes. A veces son clips que encuentro en YouTube sueltos, pero otras veces tengo que ir a la fuente original, es decir, la película en sí misma. Normalmente no me pasa eso porque para lo que lo necesito, que son avances nada cortitos de 2 minutos o 3, pues me baso en lo que encuentro por YouTube y ya está. O Dailymotion, o Vimeo, o las fuentes que sean. Y a partir de ahí... Programas que utilizo. Yo soy de esa generación que, bueno, no sé si se puede llamar generación realmente, pero yo soy de esas personas que aprendieron a editar con un programa tan sencillo, tan de baby born como es el Movie Maker, que viene con Windows. Normalmente viene automático, o sea, viene por defecto, pero en las últimas versiones sí que es verdad que lo tienes que descargar. Por ejemplo, en este ordenador, que es nuevo, lo tengo desde noviembre, me venía Movie Maker, entonces me encontré con ese dilema, pero al mismo tiempo la oportunidad de probar un editor nuevo. Me recomendaron el DaVinci Resolve, que era así como muy intuitivo y que tenía mogollón de opciones para editar y que además era gratuito, y con él estoy ahora. Y la verdad es que todas las cosas que se pueden hacer con él, yo solamente sé, igual que el cerebro humano, solamente usa el 10%, pues yo solamente sé el 10% de lo que puedo hacer con esta maravilla de programa. ¿Qué programa recomiendo yo más? Pues depende. Si queréis hacer vídeos sencillitos, que solamente tengas que seleccionar imágenes, que silencias y luego también le añades una música por encima y tal, pues yo creo que con el Movie Maker te puede dar bastante juego. Además tiene efectos de color, transiciones, animaciones, y entonces está muy bien. O sea, yo he sobrevivido con eso y con el Audacity muchísimos años, y era con eso con lo que hacía la gran mayoría, por no decir todo, o sea, el 90% de los vídeos que tengo son hechos con el Movie Maker. No importa tanto el programa, sino el editor. O sea, si tú eres una persona imaginativa o que sabes aprovechar un programa, yo creo que te puedes defender muy bien aunque tengas un editor con tan pocas opciones como es ese. Con el DaVinci sí que es un poquito más complicado, y yo sí que he ido aprendiendo más a partir del ensayo y el error y viendo muchos videotutoriales de YouTube. Youtubers expertos en programas audiovisuales, muchas gracias por existir, porque si no, personas como yo no aprenderíamos. Lo que voy a enseñaros es el proceso que seguí para hacer la promoción de April Farewells.
2019, que es una de las últimas que he subido. No voy a deciros cómo hago los vídeos de all screens donde salgo yo siempre grabándome y haciendo tonterías, porque eso yo creo que es muy sencillo y lo puede hacer cualquier persona. Pero sí que he pensado que lo otro era más interesante, que tenía así como más tirón. Oye, ¿por qué has elegido esta música? ¿Y por qué has elegido esta sucesión de imágenes? ¿Y por qué estos personajes? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué este orden? Me ha parecido que eso era más interesante de explicar y que creo que es lo que más os interesa saber, así que vamos a ello. Estoy también actualmente haciendo una promo para el Día del Libro, que es un poquito más complicada en cuanto a fuentes, pero no os voy a spoilear mucho más. Si queréis, luego os enseño qué proceso estoy siguiendo con eso para que veáis algo desde el principio, no ya hecho, pero bueno, que puede ser interesante. Y vamos al lío, ahora no salgo yo en cámara, así que espero que se esté grabando bien y que todo se vea estupendo, porque vaya, estoy básicamente detrás del móvil. Bueno, un poquito de introducción para los que no conozcáis el Da Vinci. Esta es la pantalla del editor. Y como bueno, casi todos los programas de edición de vídeo, en verdad, tiene dos pantallas. En una ves el producto final, por así decirlo, y en otra ves el clip que vas a usar y que puedes ir recortando y añadiendo a la vez que ves el producto final. Como digo, el DaVinci a mí es el programa que me resulta más sencillo, pero no tiene tantas opciones como el Sony Vegas, el Final Cut o el Adobe Premiere, que son los que utilizan los profesionales y la mayoría de youtubers realmente. Yo he conocido este, me he enamorado, no creo que necesite más de momento, porque sé que con él puedo aprender un montón y puedo hacer vídeos muy muy decentes, y además puedo adecuarlos y renderizarlos al tipo de reproductor que yo desee, tanto si es YouTube como si es Vimeo o si es otra cosa, y tengo muchos proyectos ya en mente con este editor, como os he anunciado antes. Pero vamos al lío. Bueno, lo primero, ¿cuántas tomas o clips o fuentes necesité para ello? Pues podemos ir a la carpeta de medios y aquí las tenéis. O sea, utilicé 1, 2, 3, 4, 5, utilicé 7 audios y el resto, pues bueno, el logo imprescindible. Antes teníamos el logo redondo, que a mí personalmente me gusta más. El problema es que Rosana todavía no me ha enviado el que hizo, porque es ella quien normalmente los corta y los añadía y tal, y esa es una de las ventajas que por ejemplo encuentro con el DaVinci, que ya no le tengo que pasar mis vídeos a Rosana para que le haga los retoques y ponerle la marca de agua y esas cosas, y eso se agradece bastante porque eso nos ahorra muchísimo tiempo. En cuanto a la música, el único audio original que no toqué ni metí efectos ni nada, pues fue la canción de fondo que está por aquí, es esta de aquí, Staying Alive Epic Cover. Si vais al vídeo que os he dejado arriba y clicáis en él, pues seguramente en la descripción veréis el título de la canción por si os interesa también oírla. Y el resto, pues que hice con un programa que es, bueno, es una página en realidad que viene aquí, e2mate.com. Lo que hago es descargar no solo los vídeos de YouTube, sino también convertirlos a MP3. Por lo tanto, yo selecciono escenas concretas que tienen frases que me interesa incluir, como por ejemplo la de North Remembers, y entonces las convierto a MP3 o a WAV, lo mismo da, y las descargo. ¿Por qué todos estos clips? Bueno, yo soy de la filosofía de que mejor que sobre a que falte. Así que cuando no estoy contenta o hay spots que me dan más imágenes así jugosas, al final lo que tengo aquí es un compendio de promos. Entonces vamos al editor y empezamos a ver la primera fase. Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Como podéis ver, el DaVinci, otra cosa buena que tiene que no tenía el Movie Maker, es los espacios en negro. Te da esa posibilidad sin que lo tengas que crear tú a mano, poniendo básicamente un fondo negro. Sí, yo he hecho eso. La de cosas que he tenido que hacer para que me salieran buenos vídeos. Aquí no se aprecia muy bien, pero aquí tengo varias pistas de vídeo. Voy a quitarle el zoom un poco porque así sí que las podéis ver, y en cada pista de vídeo del DaVinci, pues lo que hago es incluir un clip o el logo y voy modificando los sonidos a mi placer, porque esa es otra. Los audios van aquí abajo y con ellos editas aquí abajo. Si
quieres ver más el audio que el vídeo, pues le das aquí a esa flecha y ya está. Y mira toda la movida que hay aquí. Sí, es trabajo, sí, hay que meter horas, pero es que el resultado te queda tan bonito que merece la pena, sin dudarlo. Pero, como digo, para hacer todo esto, o sea, es que mirad, qué pesadilla, o sea, la cantidad de clips que he utilizado. Los clips, o bueno, es como consideraríamos a las tomas, ¿no? Son cada uno de los cachitos que yo he cortado de las promos y que he ido metiendo a mi antojo aquí, jugando con ellas. Como veis, son muchos recortes y yo he tenido que cortar y seleccionar todas esas escenas y meterlas en orden a mi antojo, aparte de editar el audio. Por ejemplo, este que veis aquí, el audio número 1, se corresponde con los audios de los vídeos. O sea, los vídeos originales tienen un audio y cuando los metes aquí en la pista se les ve. No se oyen porque yo aquí en la opción de sonido se los he quitado. ¿Veis? Que está reducido de abajo del todo, pues ya está. Y el resto se mantienen más o menos altos porque eran los audios que yo he incorporado aquí abajo y que necesitaban, pues eso. Por ejemplo, el de Meñique es este, el audio 3. Chaos. A gaping pit waiting to swallow us all. Chaos isn't a pit. Chaos is a ladder. Como digo, no soy perfecta y entonces lo que vais a oír ahora es el audio de la escena en la que habla Meñique, que es del vídeo del que os he hablado, que descargué solamente el audio y no las imágenes, pero se puede notar de fondo su banda sonora si os fijáis bien. Yo todavía no he aprendido cómo enmascarar eso, espero que lo termine haciendo, quizá más tarde que pronto, sinceramente, pero bueno. ¿Veis? Entonces, puede que mis promos tengan muchos de esos errores, que son mínimos, apenas imperceptibles y se agradece. O sea, yo normalmente lo que hacía para solucionar estos problemas era, me iba al Audacity, porque antes editaba más con el Audacity. Desde que tengo el DaVinci, que incorpora un poco de todo, de color, de efectos especiales y de sonido, la verdad es que lo he dejado bastante olvidadico. Ahora, como veis, lo estoy utilizando para esa promo especial que digo, del día del libro, y lo estoy resucitando porque pienso que es mucho más ordenado y más acelerado de cara al montaje. Hacerlo todo aquí primero, montar el audio, meter los efectos, el reverb si quieres, o eco, o limpieza de sonido, que siempre lo hacía, pues aquí había un... bueno... Tenerlos en inglés no es lo que yo aconsejo. Yo más o menos ya me entiendo porque me acuerdo de cuáles eran las opciones en español, pero... si no sois unos entendidos, os recomiendo que lo procuréis tener todo en español en la medida posible. Aquí, como veis, es el noise removal, que es la limpieza de ruido. Y con eso lo que hacía era seleccionar el track donde se oía la musiquita de fondo que no quería que se oyese y que se limpiase un poco, y así sonaba un poco mejor. Tampoco arreglaba bien, pero oye, servía, ¿no? Pues ya está. Y ahora vamos a la movida narrativa. Porque sí, vale, los aspectos técnicos interesan, pero este es un programa que al fin y al cabo podéis utilizar. También os dejaré en la descripción el link para descargaros el DaVinci con su tutorial y todas esas cosas. Y ya si queréis ir tocándolo, pues ya iréis aprendiendo. Temas de narración. La canción que me inspiró esta promo es la epic cover de Staying Alive. Vamos a ver si podemos oírla solo a ella. Y ya está. No utilicé el audio entero, solamente utilicé una parte que fui recortando y que también se puede ver aquí. La canción está en el audio 2
que es el audio con un sonido más equilibrado. Si vamos al Fair Light, aquí lo vemos, está un menos 10. Mientras que los demás pues están un poco más altos, pero porque los diálogos normalmente tienden a estar en un nivel más bajo que la música. Lo cual, a la hora de que se oigan, sobre todo en la parte más intensa, pues es un poco difícil y había que ponerlo a tope o si no, no se oía. La música me da el ritmo y una vez que tengo el ritmo intento conseguir imágenes que se adecúen a ese ritmo. Normalmente yo utilizo todo lo que tengo a mano. Staying Alive, pues una canción que con este tono es un poco así como lúgubre y transmite el mensaje de pase lo que pase, pues todavía estamos vivos, ¿no? Y es algo que tenían en común las protagonistas de esta promo, que son Gotham, Los Vengadores y Juego de Tronos. Entonces, elijo esa música y lo asocio enseguida a ese mensaje, a esas imágenes, esas historias, y procuro que todo tenga pues el mismo sentido, o sea, que te esté contando la historia, que todo se amolde al mensaje de la canción y que todo vaya acorde. Las escenas como más de pesar, más lentas y todo eso, que son las que suelen introducir las promos, pues van al principio a ese mensaje así como de desesperanza, está todo perdido, está todo maldito, pero luego hay que transmitir el mensaje de que vamos a seguir luchando pase lo que pase, ¿no? Ahí, como podéis ver, Whether You're a Brother, pongo una imagen de Thor, perdón, que es un hermano, o sea, tiene a Loki, que era su hermano, y luego Whether You're a Mother, pues pongo a Cersei, que ha sido madre, aunque sus hijos estén muertos, pero no pasa nada. Y entonces lo que busco es que los mensajes que digan esos audios pues estén un poco a la par, que al final parezca que todo proviene de la misma fuente, aunque no sea así. Y da la casualidad de que los eslóganes coinciden, por Gotham, por el trono, cueste lo que cueste, pero también dicen que, por ejemplo, a ver, así algunas personas se apañan para olvidar, pero nosotros no, ¿no? Y luego justo Arya dice, el norte recuerda. Otro componente que tiene esta promo, bueno, que tienen todas las promos en verdad, que son los letreros. Cosa que yo, por ejemplo, sí que echo de menos del Movie Maker, porque era para mí mucho más sencillo manejarlos allí. Pero también es verdad que el Da Vinci me permite escribir más de un letrero en el mismo clip, lo cual también se agradece. Y me permite jugar con muchísimos más efectos. Abro aquí el inspector y enseguida desaparece la pantalla de visión previa, pero está aquí el producto final y todo esto. Y entonces aquí está el mensaje, aquí está la tipografía, aquí está el tamaño, el color, interlineado todo. Si le quiero meter efectos de zoom, por ejemplo, aquí sí que lo he metido y se nota porque aquí aparece en rojo, no sé si lo vais a poder apreciar bien. Con esto consigo que pase esto. Como podéis ver, no me ha quedado tan bien, se tambalea un poco y bueno, ensayo y error, como digo. ¿Por qué esta tipografía? Bueno, a ver, te puedes descargar mogollón y en Dafont también. Aquí he utilizado la CastellArt, que ya viene por defecto en Windows, en los Word, así que no necesitáis descargar. Mantengo siempre la misma tipografía en las promos, sí. En los vídeos normales, donde salgo yo, pues tampoco. O sea, adapto un poco la tipografía al tipo de mensaje o el tono de vídeo que estoy haciendo. Si es cómica, pues elijo una letra un poco más redonda. Si es un vídeo romántico, así pues una letra como más en cursiva. Aquí lo que primaba era la epicidad y, por tanto, la CastellArt se adecuaba muy bien. En todos estos tramos o letreros utilizo el zoom veloz, pero luego cuando llego al título no es lo mismo. Aquí, por ejemplo, no utilizo el efecto de zoom, sino el efecto de, a ver, opacidad, ¿puede ser? Sí, atenuación, eso. No me salía. Para que aparezca sin más el título. ¿Podría haber utilizado el zoom? Es verdad.
pero la verdad es que todavía no lo domino muy bien, me está costando crear el efecto en cámara lenta. Más cosas, efectos especiales. Esta opción la verdad es que de aquí yo no controlo, sé que se pueden hacer maravillas, es aquí donde van los efectos especiales, yo ahí sí que no controlo nada y no os puedo explicar nada, de esto me queda muchísimo por aprender todavía. Del color, pues por intuición un poco. Lo que más juego yo es siempre con audio y con vídeo, con imagen. Y luego viene el momento de la entrega, que es cuando ya renderizas el vídeo, el resultado final, y aquí es donde tienes que prestar atención a dónde lo vas a publicar. Por ejemplo, puedes tener incluso una opción de Final Cut Pro, o puedes querer que se abra con el Premiere también, o quieres grabar solamente el audio, o no sé. Yo siempre lo guardo, por supuesto, para YouTube, y aquí puedo elegir mi puntuación. Normalmente elijo esta porque la última vez que intenté la de 1080 puntos, el ordenador prácticamente se me colapsó, se me apagó y yo me quedé con cara de jeje. Así que elijo esta, que es más segura para mí, parece que no puede soportar tanto. Eso depende ya de la capacidad de vuestro portátil. Este tiene un procesador muy muy rápido, pero no tiene tanta capacidad de almacenamiento. Y bueno, lo que os decía del pequeño adelanto de la promo del día del libro, estoy montando el audio porque, por ejemplo, para este caso sí que me resulta muchísimo más cómodo hacerlo así, por separado, porque luego solamente me tengo que limitar a coger las imágenes e insertarlas y no tengo que meterle tantos efectos ni nada, ni tantos recortes, porque aquí esto es el principio, y esto solamente son dos pistas, que en realidad lo que he hecho con la de aquí ha sido cortar y moverla aquí arriba en los huecos, pero aquí van a venir muchos más audios y eso tiene tela. Y aquí está ya todo, espero que os haya gustado este tutorial. Por favor, no me consideréis a mí experta, yo simplemente soy una artista amateur, como quien diría, pero si os ha resultado útil para vuestras propias promociones o vídeos, o para coger inspiración o ideas que podéis mejorar porque tenéis más talento que yo, pues de nada, ha sido un placer, ya sabéis, feedback, nos vemos, chaito.